Ernesto, ¿alguna vez has pensado en la perfección del universo? Ay, extrañaba las Dismara preguntas, elemental. Pero eso puede discutirse, Dismara. ¿Qué es perfecto? Pues perfecto es, no sé, así como ese movimiento estelar, ¿no? Ah, pues eso de perfecto, perfecto, insisto, debemos discutirlo. Ok, sí, estoy de acuerdo. Creo que lo pensé de una manera más poética que científica, pero... Pero bueno, yo no sé, porque a lo largo de la historia de la ciencia se ha pensado de una manera poética científica, ¿no? Justo, justo por eso decía que había que discutir eso del perfecto, ¿eh? Ok, sí. Ya recordé a Aristóteles y su modelo sobre el universo y la perfección. Hasta parece que lo cité, ¿no? ¡Ay, qué bonito, Dietmar Aristóteles! Pero justo sí. En su Tratado sobre el Cielo, Aristóteles dice que los cuerpos celestes son estos seres y sustancias más perfectos. Dietmara, ¿eres tú? Nada, qué oso. Oye, pero tranquila, es un halago que alguien te diga que piensas como uno de los más grandes filósofos de la humanidad, ¿eh? Sí. Su cosmovisión duró 2000 años, Adimara. 2000. Si eso no es ser tendencia o influencer, yo no sé qué sea, ¿eh? Pero a ver, voy a tratar de recordar. Se supone que Aristóteles decía que el movimiento de los cuerpos celestes era eterno y perfecto, ¿no? Entendiendo como perfecto lo circular o esférico. Y ahí empieza lo bueno, ¿eh? Aristóteles nos pone en el centro del universo. Ajá, el geocentrismo. Y luego, por si fuera poco, dijo que los astros se movían sobre esferas transparentes. Y obviamente la Tierra al centro. La regó re feo, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora podríamos decirlo así. No podemos juzgar lo que ocurrió en la historia con una visión moderna y actual. Lo que sí pasó es que comenzaron a describir el universo de los astros con círculos. Sí. A ver, vamos a imaginar que somos científicos de esa época y hagamos una lista de las cosas que tenemos que explicar, ¿va? Ay, no, qué miedo, Imara. ¿Van a creer que nos disfracemos de nuevo? No, no creo. Mejor vamos ya con el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué? Pues por un lado, sabemos que la órbita de los planetas tenía que ser circular. Luego, gracias a nuestras observaciones, sabemos que unos planetas cambian su velocidad. A veces se mueven más rápido, a veces más lento. Y por último, los planetas a veces avanzan y a veces retroceden. Ah, y no olvidemos que la Tierra está en el centro. Y cualquier movimiento que hagan los planetas, los cometas, los satélites, lo que sea, tiene que ser circular. Así es. Pues el astrónomo Claudio Ptolomeo intentó resolver el problema colocando círculos dentro de círculos y adentro de círculos. A esto lo llamó sistema de círculos, epiciclos y referentes. La idea era simular el movimiento planetario con movimientos circulares anidados. Y aunque colocó un sistema de 80 epiciclos y referentes para poder ajustar las trayectorias con los datos experimentales, pues seguía sin poder resolver el problema de manera satisfactoria, ¿eh? Luego vino Copérnico, que quitó a la Tierra del centro del universo y colocó al Sol en el centro del sistema. No abandonó los epiciclos ni los deferentes. De hecho, anidó 34 círculos. Y sí, tal y como se lo imaginan, tampoco pudo resolver el problema. Aunque poner al Sol en el centro del sistema ya era bastante. ¿No se les ocurrió que tal vez había que abandonar la idea del círculo? No era tan fácil ni tan rápido, porque ya sabes, hashtag círculo perfecto. Pero sí, Johannes Kepler lo resolvió. Propuso que la órbita de los planetas debería ser elíptica. Ah, ¿pero se le ocurrió así nomás? O sea, ¿con mucho esfuerzo? No, para nada. Y de hecho el chisme es el siguiente. A ver. Resulta que Kepler tuvo el acceso a los datos de otro astrónomo, Tycho Brahe. Pero hasta que estuvo en su lecho de muerte, porque en vida nunca compartió su información. ¡Ah, sí! Yo sabía que Tycho tenía una colección de datos muy impresionante en exactitud y cantidad. Pasó noches y días enteros anotando posiciones de cuerpos celestes con instrumentos y métodos muy precisos. Y entonces Kepler, al puro estilo matemático, los parametrizó y los ajustó a una nueva curva, la elipse. Aunque en principio era un problema astronómico, la verdad es que las matemáticas fueron la clave. Justamente esa es la primera ley de Kepler. Los planetas se mueven alrededor del Sol en órbitas elípticas con el Sol en un foco. O sea que la primera ley de Kepler resuelve el primer punto del problema, ¿no? Así es. ¡Yupi! Oye, pero ¿tú recuerdas las características de la elipse?
Solo algunas, así es que mejor vamos a ver esta información. La elipse es una sección cónica, es decir, surge de la intersección de un plano con un cono. Otras secciones cónicas son la circunferencia, la parábola y la hipérbola. Hubo muchos estudiosos de esta curva, como los matemáticos griegos Menecmo y Euclides, pero su nombre se lo dio Apolonio de Pérgamo. De hecho, la idea de cortar un cono en secciones fue de él. Pero volvamos a la elipse y a los elementos que la definen. La elipse es una curva cerrada y plana. Se parece mucho a la circunferencia, pero su forma es ovalada. Fácilmente podemos reconocer el eje principal, que es el que pasa por los focos y es uno de sus ejes de simetría. También está el eje secundario, que es perpendicular al eje principal y también es un eje de simetría. El centro de la elipse cero es donde se intersecan estos dos ejes. Tenemos varios puntos importantes, como los focos, que podemos llamarlos F y F'. Estos son equidistantes al centro y la distancia focal es la que hay entre dos puntos. En la elipse existe una particularidad importante. Si se toma un punto P sobre la elipse, la suma de la distancia que hay de F a P más la distancia de P a F' es constante. Otros puntos importantes son los vértices A, A', B y B', que surgen en la intersección de la elipse con los ejes. La distancia entre A y A' se llama eje mayor, y la distancia que hay entre B y B' se llama eje menor de la elipse. Finalmente, la excentricidad es un parámetro que nos dice qué tan diferente es una curva cónica de la circunferencia. Se usa la letra griega epsilon para designarla y sabemos que la excentricidad de una circunferencia es cero. Pues la circunferencia no difiere en nada a la circunferencia. Pero, ¿cómo es la excentricidad de una elipse? Bueno, pues su excentricidad tiene que ser mayor que cero, pero siempre menor que uno. Esto nos lleva a deducir que mientras su excentricidad sea cercana a cero, la elipse se parecerá más a un círculo, tal y como ocurre en la órbita de los planetas. Por ejemplo, la excentricidad de la órbita terrestre es 0.0167, la de Plutón es de 0.248, Júpiter 0.484 y la Luna 0.0549. ¿Puedes imaginarte lo difícil que fue para Ptolomeo, Copérnico y Kepler determinar que las órbitas eran elipses y no círculos? Estamos con la maestra en ciencias Edith Jurado Galicia, quien es docente, tutora e investigadora del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Edith? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Perfecto. Mi primera pregunta es, ¿qué son estas figuras cónicas? ¿Qué nos podrías decir acerca de las figuras cónicas? Mira, las figuras cónicas son cortes de un cono. Todo mundo hemos tomado agua, por ejemplo, en estos cucuruchos que les llaman. Y entonces, podemos cortar, si tenemos unas tijeras, podemos cortar de forma paralela, de forma diagonal. Podemos hacer diferentes cortes y las cónicas vienen de esos cortes. Si hacemos de una forma muy paralela, va a ser una circunferencia. Si hacemos una diagonal que atraviese de extremo a extremo al cono, va a ser una elipse. Si hacemos un corte diagonal, pero que nada más esté contemplado una sola pared del cono, va a ser una parábola. Y si lo hacemos totalmente perpendicular, va a ser una hipérbola. Y estas cónicas tienen una historia de 2300 años, ¿no? Desde los griegos que las han estudiado. Justo, y que precisamente nuestros estudiantes de preparatoria probablemente ya las analizaron en algún momento en geometría analítica, ¿cierto? Seguramente que sí, porque de hecho casi dedicamos un mes para estudiarlas a profundidad. Edith, ¿qué significa entonces parametrizar una curva? Pues mira, como ya te comentaba, nosotros tenemos fórmulas, digamos, con X y Y. Si nosotros recordamos, tenemos un plano cartesiano que son dos ejes, el horizontal y el vertical. Y con respecto a esos ejes, empezamos a localizar curvas de este estilo, ¿no? Curvas como elipses. Entonces, lo que es la parametrización es tomar, digamos, una variable, el tiempo, y en base a esa variable describir las demás.
De tal manera que la descripción completa de un fenómeno va a depender de una sola variable. En esta ocasión va a ser el tiempo, pero se puede modificar, ¿no? Entonces, para describir la curva, el contorno de la elipse va a bastar nada más basarnos en el tiempo. Eso es lo que busca la parametrización, básicamente. Y súper importante entenderla de esta forma tan clara contigo, porque es justo lo que hizo Kepler cuando veía que los planetas orbitaban en forma elíptica alrededor del Sol, ¿no? Así es. Él tenía números de posiciones, pero no sabía exactamente cómo describirlo. O sea, qué ley numérica, qué ley matemática se... Haz de cuenta, le calzaban, ¿no? Llegaba y decía, ay, este es tu número, ¿no? Edith, ¿podríamos decir entonces que Kepler utilizó los datos de Tycho Brahe para parametrizar la elipse y pues enunciar lo que enunció? En efecto. De hecho, Kepler había lanzado un modelo matemático que implicaba esferas y sólidos platónicos. Entonces, él... era un gran pensador, era un matemático teórico, él no observaba porque tenía una falla en la vista. Entonces toma los datos de Tycho Brahe y empieza a modelar y se da cuenta que los datos duros coincidían con una elipse y no con su modelo. Así es que tuvo que reformar sus pensamientos, ir en contra de, digamos, su teoría inicial. Y gracias a los datos que Tycho no le proporcionó, pero esa es otra historia, ¿no? Tycho fallece y entonces Kepler puede tener acceso a los datos. Si no hubiese fallecido, no creo que hubiera podido tener este avance. Muy bien, muy interesante lo que nos platicas, que es justo lo que estamos hablando en el programa, Edith. Te invito a que nos acompañes con una parte del programa y regresamos contigo en un momento. Para la segunda ley vamos a hacer un experimento. Bueno, yo te voy diciendo qué hacer y tú lo haces porque estás más alto y si no te voy a pegar en la cabeza. Ok. ¿Sale? Bueno, primero necesitamos una cuerda o hilo amarrado a una pelota. Puedes perforar la pelota para que no se salga y hacerle un nudo en el extremo. También vamos a necesitar un pedacito de tubo que puede ser de cartón, de metal o de plástico. Ok. Ahora metemos por acá la cuerda y... Uh-huh. Ahí está. Y ahora sí podríamos representar nuestro planeta en órbita. ¿Estás lista? Lista. A ver cómo gira. Y bueno, cuando tenga suficiente velocidad, jalamos la cuerda por debajo del tubo y observamos lo que pasa con la pelota. ¿Estás lista? Lista. ¿Pueden verlo? ¿Qué ocurrió? Ajá. Pues lo primero que puedo decir que pasa es que cuando jalo la cuerda por acá abajo, estoy reduciendo el radio de la órbita. Sí, claro, pero al reducir el radio ocurre otra cosa. Uh-huh. Aumenta la velocidad. Uh-huh. Elemental. Y con este experimento damos entrada a la segunda ley de Kepler. La línea que conecta al Sol con un planeta barre a áreas iguales en tiempos iguales. O sea, que eso en español significa que... Recordemos que el Sol está en un foco de la elipse y que tenemos dos distancias astronómicas importantes entre el Sol y el planeta. El perihelio y el afelio. Ah, sí. El perihelio es cuando el planeta está cerca, uh-huh, y el afelio es cuando está lejos. Exactamente. Entonces, esta ley nos dice que cuando el planeta está cerca del Sol, se mueve más rápido que cuando está lejos de la estrella, porque hay una relación entre los arcos de la elipse y las áreas que recorre. Ah, o sea que si yo calculo el área de dos sectores cuyo arco se recorrió en el mismo tiempo, pues van a ser iguales, ¿no? Si las comparto. Uh-huh, elemental. Pero no solo eso, sino que para que eso sea posible, la velocidad que recorre ese arco de elipse debe cambiar, pues se deben recorrer el arco de la elipse en el mismo lapso de tiempo. ¡Wow! Ese Kepler era bien pro, ¿eh? Solo con decir que el movimiento de los cuerpos celestes es elíptico, sacó muchas conclusiones. Uh-huh. Y no solo eso, sino que resolvió el segundo punto del problema, la velocidad cambiante de algunos planetas. ¡Claro! Pues es que a veces los planetas están en el afelio y otros en el perihelio, y eso hace que se muevan diferente. Uh-huh. ¡Uf! Soy fan de Kepler. ¡Vámonos, Dimas! ¡Vamos!
No, hombre, ya espérate. Todavía falta la tercera ley. Oye, pues a ver, suelta la sopa, ya quiero saber. Pues mira, esto más bien tiene que ver con analizar una ecuación y su proporcionalidad. Eso es bastante, ¿eh? Entender las proporcionalidades de las ecuaciones es importante para predecir fenómenos. Uh-huh. No sé, por ejemplo, predecir algunos movimientos. Saber que la fuerza de gravedad es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los cuerpos, saber muchísimo. Es verdad. Poder predecir fenómenos o el comportamiento de los cuerpos a partir de ecuaciones es muy importante. El cuadrado del periodo orbital de un planeta es proporcional al cubo de la distancia media desde el Sol. Pues mira, aquí va. A ver. La tercera ley de Kepler dice, digamos que el periodo es T. Entonces, el cuadrado del periodo orbital de un planeta, o sea, T cuadrada, es proporcional al cubo de la distancia media desde el Sol. O sea, que esa A representa la distancia promedio del perihelio y el afelio. Y en español eso significa que mientras más lejos está el planeta del Sol, tarda más tiempo en darle la vuelta. Mientras más cerca está el planeta del Sol, su año dura menos. Muchas gracias por esa traducción, Ernesto. De nada. Y esta ley se puede corroborar muy fácilmente, pues sabemos que la Tierra da una vuelta al Sol en un año. Pero Mercurio tarda solo 88 días en orbitar nuestra estrella. Y Júpiter tarda 12 años en darle la vuelta al Sol, Mara. Y el año de Saturno dura 29 años terrestres. Sería yo muy joven en Saturno, Bimara. Sí, pero celebrarías tu cumpleaños cada 12 años. ¿Te imaginas? O sea, yo amo mis pasteles cumpleañeros y comer uno cada 12 años, pues no. Bueno, en lo que discutimos de pasteles y más, ¿qué opinas si vamos con la segunda parte de la entrevista? Va, vamos. Continuamos en esta gran charla con la maestra en ciencias Edith Jurado Galicia. Edith, bienvenida de vuelta al programa. Hola. Hablando un poco acerca de la segunda ley de Kepler, ¿cómo enunciarías matemáticamente los términos de foco o sector del elipse, etcétera? Mira, la primera ley de Kepler enuncia que el Sol está en un foco, está posicionado. Hasta antes de esto, pues todos los modelos eran geocentristas o heliocéntricos. Y como ya te comentaba, eran basados en la circunferencia. Kepler enuncia que en uno de los focos de una elipse está el Sol y la Tierra se mueve alrededor de él con un movimiento elíptico. Entonces, los focos, el Sol va a estar en un foco y la Tierra se va a mover en una elipse. No va a ser una circunferencia, entonces la distancia entre el foco y la Tierra, o sea, del Sol a la Tierra, no va a ser constante. Va a ser una variable y va a depender del tiempo, lo que hablábamos de la parametrización, ¿vale? Va a depender del tiempo, entonces va a haber periodos en los que va a estar muy lejos y otros en los que va a estar muy cerca. Edith, en astronomía hay un término que le llaman la distancia media. ¿En matemáticas eso qué representaría? Ah, pues es muy sencillísimo. Mira, la distancia, como ya les decía, la distancia no es constante, ¿no? Se va cambiando con respecto al tiempo, que es la parametrización de la curva. Entonces, hay distancias mínimas, digamos, del perihelio, que está a 147 millones de kilómetros, ajá, y el afelio, que está a 152 kilómetros. Entonces, si tomamos un promedio, va a dar aproximadamente, porque no es exacto, 150 millones de kilómetros. Entonces, esa es la distancia media. Nosotros vamos a decir, ah, es que estamos a una distancia del Sol de 150, pero en realidad no es cierto, porque nuestra distancia va variando. Va variando entonces, en el tiempo. Y justo la distancia media, entonces, sería como modelar que fuera una circunferencia y que fuera el radio y que siempre tuviera esa misma distancia media, ¿no? Exactamente, pero bueno, es una convencionalidad para no decir, a ver, ¿qué día, qué hora, qué minuto, qué segundo estás? Para saber a qué distancia estás del Sol. O sea, imagínate. Entonces, una distancia media es un promedio, es como otra vez volver al modelo heliocéntrico, pero con ya sabemos que es un promedio. Ya sabemos que va a variar la distancia. Edith, ¿podrías explicarnos cuál es la proporcionalidad del tiempo con la distancia media en la tercera ley de Kepler y cómo se puede analizar esto?
Claro, mira, a esa tercera ley también le llaman la ley de las armonías y es muy bonita. Entonces empezamos con lo del periodo. El periodo orbital va a ser el tiempo que tarde la Tierra en dar la elipse completa. Normalmente, si lo medimos en días, es 365 días, un año. Si lo empezamos a refinar las medidas del tiempo en horas, minutos, segundos, pues ya va a ser un valor más exacto, ¿no? Más exacto. Pero normalmente 365 días. Entonces, ese periodo orbital elevado al cuadrado y la distancia, el semieje de la elipse de la Tierra con respecto al Sol, fíjate, es bien bonito, es una constante. Pero además, esa constante se conserva con respecto a todos los demás planetas. Esto es súper importante. Edith, por último, ¿cómo supiste tú que querías hacer matemática? Yo no supe que quería hacer matemática. Yo llegué por accidente. Ah. Yo pensaba ser computóloga, administradora antes que eso. Pero bueno, jamás en mi educación básica tuve problemas alguno con las matemáticas. Inclusive recuerdo en mi edad más tierna, mi mamá me mandaba todavía con centavitos a la tienda y entonces de repente me cayó, como dicen los chavos, el 20, de que un peso tenía 100 divisiones, ¿no? Yo dije, a ver, espérate, entonces puedo dividirlo no nada más en 100, sino en 5 partes iguales, en 10 partes iguales. Entonces, esa era como una intuición, fíjate, muy temprana, matemática que ya tenía. Y yo no la había realizado hasta la preparatoria, donde me encontré con un buen profesor que egresó de la misma escuela donde yo estuve, que en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Politécnico. Y pues él me encaminó hacia allá. Y pues aquí estamos, maestra en Ciencias Matemáticas, licenciada en Físico-Matemáticas y próximamente economista. Híjola, qué bonito. Y de verdad, el pensamiento matemático se nota que te nació desde joven y lo trabajaste y tuviste a tus mentores, así como nosotros estamos intentando con los jóvenes en todo México. Te agradezco mucho tu tiempo y todo lo que nos explicas, y nosotros continuamos con Jóvenes en TV. Evidentemente, la tercera ley de Kepler ayuda a entender por qué algunos planetas tienen diferentes raros. Uh-huh. Y ese es el último punto que faltaba. Pero, ¿raros cómo? Ajá, por ejemplo, desde la Tierra parece que algunos planetas van avanzando en su órbita y luego parece que se regresan y luego avanzan. Claro, a eso se le llama retrogradación, ¿no? Elemental, compañera. Parece que se regresan cuando se mueven. Por ejemplo, vamos a fijarnos en Marte. Uh-huh. Su órbita está más alejada del Sol que la órbita de la Tierra. Así que si vemos a Marte desde la Tierra, parece que avanza un poco, pero luego se regresa y después sigue avanzando. ¡Qué maravilla!, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que también soy Team Kepler. ¿Sabes, Dietmara? Con este programa me quedó claro algo, ¿eh? ¿Qué? ¿Las leyes de Kepler? ¿Que Kepler fue un gran matemático astrónomo? Bueno, sí, más o menos eso iba a decir, que las matemáticas efectivamente están en todos lados. Antes de hoy, cuando pensaba en astronomía, creía que todo era física, pero Kepler me demostró lo contrario, ¿eh? Bueno, Kepler y Copérnico y Apolonio y Euclides y Ptolomeo y Tycho Brahe. Sí, bueno, eso. Es que en serio hay muchísimas matemáticas en estas tres leyes, ¿eh? Uh-huh. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Ya nos vamos. ¿Y hoy no hay pregunta para los que nos ven? Pues sí. Se me ocurre que podrían ir a buscar libros o en internet el periodo orbital de la Luna y cuánto vale la excentricidad de su órbita. ¿Qué te parece, no? Me parece elemental. Yo opino que además nos digan cuál es el cuerpo celeste que estaría en el foco de la órbita lunar. No olviden etiquetarnos en sus respuestas con el hashtag elemental. Y les recordamos que nos pueden buscar en Facebook como Jóvenes en Casa. También vayan a la página de jovenesencasa.sep.gov.mx. Ah, y si se perdieron algún programa, búsquenos en el canal de YouTube de la Secretaría de Educación Media Superior. Ahí están todititos, ¿eh? Y ahora sí, adiós. Adiós.